Yo ya jugué, ya me ganó ya. Así que deseémosle suerte a Javier, nada más. Le hice el amor. Ahí llegó el narrador de cuentos. Hola, 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 esto ya empezó. Vamos a resetear el marcador, a ver, bebita. Acá está el pelón. Ya, ya, buena rara, buena rara. Y ahí va. Ajá, Bala también sabe jugar con King, demostrando. Ha sido en realidad, King ha sido uno de los primeros personajes que ha usado Bala en el KOF 13. La recuerdo mucho del Revelations. Es bien complicado entrarle a King con Kim. Bien, bien complicado. Javier tratando de manejar ahí. Una cantidad de pedos de strike que le está tirando. Esto es 1-0 para Bala. Imparcial. Extrañamente ha puesto Robert. No es su punta predilecta, pero ha demostrado Bala en anteriores personales que sabe jugar muy bien con Robert. Lo maneja bien. Aunque parece que Robert no las usa mucho, Javier. Buen suicidio por parte de Bala. Lo está buscando ese Robert, está buscando entrar con el combo con la... Uy, se entregó, regalo navideño. Y sube el Yori de Javier. Ahí está, tremenda King de Bala. No deja hacer nada, muy buen soneo, controla muy bien el espacio Bala. Se le va a hacer complicadísimo a ese Yori para entrar. ¡Qué bien cómo lo esperó Bala y le conecta ese puñete a la cara! ¡Ay, ah, entró perfecto ahí Javier Yagami! Y una Baratelli, toma. Ay, por Dios, King contra King, esa pelea va a ser aburridísima. Casi, cuidado con ese salto, Javier. Muy buen teleport por parte de Bala. Lo sabe controlar Javier ahí. Se regala de gancho. ¡Ay! Buena reacción de Bala. Chao, Sandrita. Que te vaya bien. Otra muy buena reacción de Bala. Y le asegura una victoria fácil. No, Bruno, parece que ya no está jugando con Billy.
¡Uy! ¡Falló el Neomax ahí, Javier! ¡Dios mío, qué falla más terrible! Uno, uno, iguales. Y arranca Robert contra Yori. ¡Go! Buen tabazo por parte de Bala. ¡Ay! Ahí viene un combo serio. Cantidad de vida le ha dejado Robert a Yori. Un montón. Y Robert es un low tier. Miren cómo lo maneja Bala. Muy bonito ese Robert. No hay infinita. Muy buena reacción por parte de Bala. Parece que después del personal de Tochi ha aprendido bastante. Esa se regala Javier. Y Bala aprovecha, aplica. Sí, claro, Yori es top tier, pero yo estoy hablando sobre Robert. Robert es low tier, según los grandes entendidos del COF. No lo creas, a Bruno, Javier está con la moral bien alta, después de este último personal que quedó bien parejo. Y el peso también, dicen. Bien, de ahí sale Javier de apuros con un buen especial y se asegura esta victoria. Saludos, Alejo Max, de Colombia. Sandra, quédate. Ah, sí, Tochi es una reina, es una diva. Buena defensa de Javier ahí. Ahí arremetiendo Javier, tratando de salir de la esquina. Se metió un especial, pero bueno. No se ha gastado su barra Javier. Ahora quiere, seguramente va a querer aplicarle el amarillo. Va a ser una fuerte pelea esta. Karate versus Kim. Los top, top, top tier. De lo más top del mundo mundial. Buen gancho de Bala. Otro gancho. Uy, no capitalizó ahí bien el daño. Ah, fuerte daño. Y esto le asegura su 2-1 para Bala. Tomando su espacio Robert, muy bueno, haciendo un spacing exquisito Bala con Robert. Se regala y ahí viene un daño serio. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo combo! Matarazo
no da señales de vida, lo estamos buscando, matarazos por todos sitios, ojalá juegue. Qué bonito es ver jugadores nuevos. Le damos muchas gracias al Bala por mostrarnos otro tipo de personajes. Buen puñetazo de Javier. Ah, su madre, ¿cuánto proyectil? ¡Oh! Falló ahí. ¡Qué bonito! Chao Camila, un besito, te quiero mucho. Cuídate, ya nos conoceremos. No le digas, Bruno, no le digas que el gordo Dan está acá. Poniendo en problemas, la quinga, Javier. Excelente. Muy buen safe jam por parte de Javier. Ibala se regala de un gancho. Le asegura la victoria. Buen safe jam. Y acá empieza la pesadilla de Javier King. El terror de Javier, o como dicen acá en Mordor, su terror de Javier. Su terror de él. Por Dios, pobre Yori, más la corretea aquí. Dos, tres. Sí, claro, por supuesto. Estoy comentando, Cholo. Estoy chambeando acá. Mi agüita nomás, que ayer ya me la pegué. Thank you.
Buena llave por parte de Javier. Muy buena parte. Muy bien autocorrect de parte de Bala. Creo que debe haber hecho el especial al revés. Y se regala Javier ahí. Ahora sí, el round definitivo. Kim contra Karate. Kim ya está casi cargadito con tres barras. Karate ya todo su drive completo. Ahora sí, en la esquina Karate. Bien, cómo capitaliza ahí el daño Javier, aunque pudo haber hecho más. Muy bien, cómo lo engaña ahí. Uno, dos. Ahí nomás. Rapidito quiere ganar Javier. Esto es 2-3. Aún sigue la ventaja para Bala. ¡Uf! ¿Cómo le cayó con las justas ese gancho? Se pudo regalado Bala ahí, pero la suerte está en su esquina. Eso es lo que tiene que hacer Bala, claro, toma su distancia. ¡Qué rico spacing por parte de Bala! ¡Exquisito spacing! ¡Ah! Pero Javier no cree nada, no sabe inglés Javier, y le mete especial. No, estoy tratando de hacer una narración imparcial. Ay. Todo lo que puedo, pues. Uy, casi entra en un buen combo Javier ahí, pero se puso tímido. Ahora lo vemos al Bala combiando. Gracias, Cofito 2000. No, ya estoy viejo para esa jugada. No, señor, no. No, no tienten al diablo, malditos. No tienten al diablo. Puta, me quieren dar de chupar acá. Puta, un ron barato. ¿Qué están tomando, señores? ¿Qué están tomando los señores ahí? ¿Qué? ¿Cartayo de 2 meses? Ya 4-2. 4-2. Bala. Bala. Una red,
Sí, mira, mira cómo se corre ese Robert. Qué bonito, cómo corre un caballito, parece. ¡Woo, woo! A que no me atrapas, a que no me quemas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se dice Robert García, el correcamino, pip, pip. Saludos, Maximanti. Controlando muy bien a esa King, Javier, pero ya King logra escapar. Lo lleva a la esquina. No, toma su espacio King y empieza la lluvia de proyectiles. ¡Toma! ¿Lo mata? Sí, sí lo mata, sí lo mata. Saludos, Cacarato Kof, desde Colombia. Bien, por parte de Javier, que hace el especial al revés. La King de Javier es mucho más agresiva, mientras que la King de Bala es más medidora. Ya, John Connor. Saludos, John Connor 3, de Ecuador. Saludos a esa gente rica del Ecuador. Ay, no convirtió ahí, vale, el combo. Sí, la reta va a ser a 20. Ya, ojalá algún día poder ir a visitarla a Colombia. Ojalá Toshi o Javier vayan uno de estos días para ver el nivel. ¡Uy! Tremendo error de Javier y esto le va a proporcionar una victoria a Bala. Muy probable victoria. Sí, victoria. ¡Ay, dolor! Dolor, esto es 5-2. Yo creo que King le está trayendo muchos problemas a Javier, le está haciendo muy difícil ganarle. Sí, claro, la mujer. Yo una vez tuve una enamorada colombiana, puta madre. Sí, un puchito. Tony, te mando saludos, Sebas Mozo. No, definitivamente Toshi está yendo a Chile. Toshi o Javier van a ir a Chile definitivamente para este BGM. Bueno, vimos que Javier venció rápidamente al Robert de Bala. Ahora viene la que le trae problemas, que es King. En realidad Robert de Bala no está haciendo mucho. Sin embargo, es rico ver el spacing que tiene.
Ahora sí está haciendo un buen partido Yori. Clash en el aire. Uy, cuidado con ese cross a bala. Lo agarra muy bien el bala ahí. Uy, cuidado con ese reset, sale muy bien de ahí. Pero sin embargo balas adelanta con un recto a la ñata de Yori. No, es que el estilo de Toshi es así, pues. Excepto con Yori. Ha llegado con bastante ventaja hasta a la última punta de bala, Javier. Fuerte daño ahí. Fuerte castigo le hace de bala. Otro fuerte castigo, igualito el combo. Pero esto lo ha dejado sin barras, lo ha dejado agotado. Esta pelea ha dejado agotado al Mr. Karate de bala. Vamos a ver qué sucede en la siguiente pelea. Que se viene un King, pero malicioso, con todas las barras cargaditas. Vamos a ver cómo bala maneja esta pelea. Cuatro barras y el drive completo, mientras una sola barra sin drive. Sin embargo, está dando una muy buena pelea Karate. Ahora lo tiene en el rincón a bala. Uy, otra vez entró. No sé qué está. Qué bonito combo, carajo. Qué bonito combo. Se tiró todas sus barras. Un combo de cuatro barras. Este es 5-3. Aún sigue la ventaja para el bala. Qué bonito cómo maneja el spacing ahí el bala. Ah, pero sin embargo entra Yori. Dos. ¡Qué buen reset! Excelente mix-up ahí. Excelente, Robert, señores. En realidad yo veo todas las peleas japonesas y nunca he visto ningún rover decente. Primer rover decente que veo en mi vida. Ya. Están pidiendo la dirección de Mordor, que acaba de llegar a Lima un pata. En la dirección de Mordor es Guayabamba 199 en Ate. Esto es Ate, en Santa Anita. Guayabamba 199 Ate, por la discoteca Holiday. Sí, no tiene champion jugada. Ese Robert no sirve. Muy buen take por parte de Javier. Se suelta muy bien Javier de la llave ahí. Ahora sí lo agarran. Tomando distancia bala para llenarle la pantalla de proyectiles. Ah, no, va al ataque. Sí, ya te está en san puta madre. Thank you.
es bonito amarillo por parte de... ¡Ay, no! Le ganó la... Por codicioso ahí pierde este... Esta pelea la pierde Javier por codicioso. 6-3. Bala, dicen que te maman. Dile a Bala que lo mamo. No, cómo pierde ahí el daño, Javier. No. ¡Qué bonito! Parece un monito. Parece un mono, Robert, un orangután. Como el Champion. Ahora sí, Bala haciendo un gran partido con Robert. ¡Tackle! ¡Fuera! Haciendo un gran partido con Robert el Bala. ¡Víbora! Quiere hacer su primer straight, Bala. Lo está desesperando a Javier. Bien ahí, Javier ya entró. Ay, cómo falla el combo ahí. Más daño. Mira cómo lo desespera. ¡Woo! Regalo navideño. No, para nada, Hula no es ningún personaje low tier. Está dentro de los top Hula. Definitivamente. No. 7-3. Sí, Kula es mi top. No jodas, carajo, este es mi hombre, ¿no? Se la lleva fácil. Se la lleva fácil. Ay, cómo no hace daño ahí, Javier. Bien, ahí. Casi sin scaling, ¿eh?
cerrando distancia Bala con el Robert. Bien por Javier. Sí, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Cox Cofero. Le iría a poner a quién le iría a ponerla primero para que le llene barras a Yori. Sí, claro, de todas formas, totalmente afirmativo, Cox. Y además, Kings tiene un mejor match contra Robert que Yori. Uy, cuidado con ese dive. Bien por Javier, que aumenta sus wins. Desesperándolo ese Robert. Uno, dos, tres, cuatro. Especial, perfecto. Ahí viene la infinidad de proyectiles de King. ¡Qué bonito! ¿Cómo juega ahí el Bala? Esta pelea sí es bien aburrida. King versus King es lo peor que me puede pasar como espectador. Prefiero, no sé, ver el pasto crecer o un niño envejecer. Bala se queda hasta el sábado en la mañana, si ya se va el sábado en la mañana de Perú. Una pena. Se ha ganado bastantes amigos acá Bala en Perú.
Habla José, ¿quién eres? ¡Qué bonito! ¡Backdash! Eso no me lo esperé, ¿eh? ¡Ay! ¡Oye! ¡Ese combo es nuevo! ¡Ese no lo había visto! ¡Lindo! ¡Un papurro ese combo! Tremendo daño con ese Yori temible. No le salen. Y ahora lo tenemos a Javier sufriendo bastante contra Robert. Ya listo, se acabó. Se acabó la pesadilla de Javier, la pesadilla de Robert. ¡Loca! Ahora sí, el rincón amarillo. Todo tiene que ser. Claro. Se impone bala otra vez. Ocho cuatro, creo, ¿no? Con la justa llega ese salto de Javier. Uy, buena reacción del bala. Está madre, ese Robert no está dejándolo jugar a Javier. Thank you.
Bonita presión de Javier ahí, pero el bala sabe cómo salir con un buen especial rojo. Bien ahí Javier ajustando la diferencia. La gente pide que Javier cambie el orden, que ponga a Yori de segundo y a King primera. A mí también me parece sensato ese. Presionando la King. Bien rodado por parte de Javier, le asegura daño. Buen cross up, pero bala lo lee. Y creo que vamos a ver eyaculación femenina. La lluvia dorada, eyaculación femenina, a ver. No, no hay. Qué bonito rover el de bala. Mire todo ese show que hace. Ojalá que mañana baje Giancarlo, ojalá que mañana baje Vale a Mordor y ahí sí ya lo podrás destrabar si quieres. Saludos, Giancarlo.
y estamos presenciando una pelea aburridísima. Los dos se corren y pedo strike. Muchas gracias a ti, Von Jennet. Ahora viene el King de Javier. Con cuatro barras y el drive cargado. Va a tener que hacer amarillo esta señora. Imposible entrar a esa King. Está bien cerrada su defensa. Bien, ahí Javier asegurándose la victoria. Uy, cuidado ahí, todavía no tiene Javier, tiene que tener mucho cuidado, bala. Javier lo tiene en la mira del éxito. Quiere meterle un amarillo a como dé lugar. Y ahí está. No sé qué hizo, ¿por qué hizo eso? Ojalá lo mate. ¿Por qué hizo eso? Nadie lo sabe. Puta madre, se lamenta Javier. Mala decisión. ¡Ay, lo matan! Y ahí está de nuevo el rover de bala. Tremendo rover. Mira que ese cross-up. ¡Qué bonito! ¡Qué estilo el de rover para acomodarse la chaqueta! Buen combo por parte de Javier. Un combo clásico de Yori. Y no le salió a tiempo el gancho a bala y esto le asegura una victoria, Javier. Bastante cincha de bala en el stream. Se quiso ahorrar Leo Max, otra mala decisión por parte de Javier Yagami. Vamos, Javier. Pensando, varón, pensando. Esa King de bala, ¿cómo lo ponen problemas a Javier? Muy buen run grab. Bien ahí, muy bien ahí por Javier. ¿Cómo se adelantó al pedo strike de King? Venom Strike. Ah, lo devuelve de un tabazo.
Toma, basura, ¿cuánto calzo le dice? Muy bien ahí Javier, sacando ventaja. Tila, ¿me invitas un cigarrillo? Adiós. No jodan, carajo. No tientes al diablo, Giuseppe. Buen daño, Javier. Ahora sí, no lo tienes que dejar salir de ahí. Tomando su distancia, Javier. Ahora quiere desesperarlo al Robert de bala. Lo está haciendo muy bien, Javier. Lo está haciendo muy, muy bien. Está haciendo muy bien su trabajo. Ojalá que no cometa un error. Listo. Casi perfecto. Saludos para Toshi, para Dante y James desde Chile. Ya ahí le mando los saludos a Bala. Está ahorita concentrado. Haciendo un gran partido Javier Yagami en esta pelea con King. Muy buen tech de Javier, no se deja agarrar. Bien ahí, Bala, te mandan saludos todos los Cobras de Los Ángeles. Saludos a Toshi desde Huancayo. Otra, uno los saludos de Los Ángeles y otro a Huancayo. Una cagada, perdón, ¿eh? ¡Calla, loco! Ya, ahí va. Ahí va el King de Javier. Vamos Javier, tienes que ganar ahí. Ya tienes tus dos barras, tu drive completo, cuidado ahí, cómo vas a rodar hacia atrás ahí. ¡Ay, me hago la caca! Casi le metí el amarillo. Listo, listo. Frito el pollo, casi se me sale la piche ahí. O sea, qué miedo me diste Javier rodando ahí hacia atrás en la esquina. No lo vuelvas a hacer, por favor. Quiero llegar hasta los 40 al menos. Saludos desde México DF a todos los organizadores del evento. Muy bien el teca ahí de Javier. Está atento a la llave de Bala. Uy, no le salió el gancho a Bala, pero tampoco el combo a Javier. Al rincón de los placeres, ahí, tabazo. Uy, venga acá, a ti te gusta esto. Y recas infinitos, a mí. Oh. El público se lleva la mano a la cara.
de poder. Ya, ahorita le mando un saludo, está concentrado jugando. Saludos, balas, del viejo Miyagi en Calamares, Cartagena, Colombia. Ahí imponiéndose muy bien la King de Javier. Poniéndola en problemas al bala. Buen daño. Nada, está. No lo ha podido agarrar. ¡A esa! Hablando de agarres. Mal bloqueo de parte de bala y eso le asegura el win a Javier. Marcador. 11-6. Ahora tomándose el juego con más tranquilidad, Javier. Pero bien todo karate y está haciendo de las suyas. ¡Qué bonito! ¡Ancho! ¡Uf! ¡Ese gancho! ¡Qué bien hecho! ¡Ay, Dios! Y a tres barras. Esto creo que es adiós. No. Queda con algo. Queda vivo Javier aún. Sí. Mira, sin comentarios. Esta última jugada de Javier queda sin comentarios. ¡Carajo! ¡No quiero tomar! ¡Mierda! ¡No quiero! Loco de mierda, no quiero tomar, déjame en paz, no quiero tomar, no quiero trago, no tientes al diablo. No, Cusané, ya, ayer ya tomé, ya, me da mucho vicio. Oye, hasta en el stream quieren que tome, weón, están locos. Esto va a estar cargadísimo, ¿no? Ahí no más, macho, ahí no más. No quiero, ¿no? Me van a envenenar, qué porquería de eso. Toma, ahora déjame volver.
toma. No lo voy a tomar, no lo voy a tomar. Ya. Sí, ya actualicé, sorry, ya actualicé. Va 6-12. Puta, Rubén, no sabes cómo están chupando acá, puta, son unos horrorosos estos. 205. Oh, ayer habían 350. Ya, vamos a narrar para que esta pelea no esté aburrida. Y ahí va Javier, y Amarillo no se quiere guardar las barras, quiere llegar a karate con todas las barras. Pero ya está muy agotado ese Kim, ya se le ve cansado. ¡Ay! ¿Cómo lo convirtió ahí más daño? Y bien por bala. La chica, sí, es cofera. Se llama Charo y está soltera. Y el pelo es rubio, pero de verdad, ¿eh? Saludos a la flaca rica que está ahí atrás. La flaca es el premio. Saludos a Share desde Colombia, ya te amamos aquí. Oye, dice, saluda a la cámara, Charo, saludos, manda un besito. Saluda, manda un besito. La gente quiere ver, pues, Charo. Mira, estás ahí, Charo. Tienen un beso, ahí está. Oye, Charo, dice que quieren que vayas a Colombia, ahí te hacen el tracatraca y el trequetreque. ¿La moto? Mucho Charo, ya vean la pelea, no jodan mierdas. Ya se estaban enfermando, ya estaban con la guasamandra para afuera, ¿no? Cochinos asquerosos. Ya miren la pelea, ya les caí, ya de Charo, ya se las quité. Ya observen la pelea, no se sacudan la nutria. Y ahora lo tenemos a Javier Yagami en apuros ahí en la esquina. Sin embargo está ganando, pero hay muchos apuros ahí. Bien, ahí salió rodando y un recto a la ñata de la machona. ¿Qué pasó, Cof México? ¿Cómo te vas a jalar la tripa en tu no? No. Dos cochinos, ¿eh? Adiós, Cof México. ¿Cómo le vas a mandar un beso de lengua que estás lamiendo el monitor, cochino? Ya, bueno, ahí seguimos. Ya tenemos al karate de bala, está en problemas, mitad de vida, arremetiendo Kim con el drive completo, pero sin barras. Ay, Dios. ¡Cuánto gancho por mi vieja! ¡Uy!
¡Salió el champion! ¡14-6! Oye, Charo, Charo, eres famosa, ¿eh? Eres un éxito en el stream, ¿eh? Un saludo desde Arequipa, están todos apoyando a Javier. Y seguimos con la pelea. Tremendo Robert de Bala, lo ha puesto en muchos problemas. Al mejor personaje de Javier, que es Yori. Se lo garchó Robert a Yori. Saludos a Bala y Santiago Tianguisquenco del Team WKL. Se están apoyando al Bala. Buen daño de ese Robert. Quiere hacer su primer straight. Ahora sí quiere el straight, Bala. ¡Qué mierda! Que alguien me explique ese combo, no lo tenía grabado en mi data. Excelente combo. ¿Sí? Yo nunca lo había visto en mi vida. Pasa combo. Pucha, no sé qué pasa con Matarazzo. Claro. Así es, Charo es la reina que estaba chineando el reto. Buena reacción, muy buen spacing del Bala. La pesadilla, el terror de Javier. Robert, ¿quién lo diría? Tremendo Robert del Bala, nunca antes visto. Destro, ¿quién eres? Yo te manjo, ¿quién eres, Destro? Habla, identifícate. Destro 316, ¿quién eres? Thank you.
La primera personal yo no la pude ver. Creo que le jugó con Dolón. No puso Chin. Leal es Kim, saludos para su hermana. Al qué bonito cómo juega ese bala, miciando ahí bien con las llaves. Se impone Javier con un buen combo. Arremetiendo a Sakin, llevándolo a la esquina, pero sale bien bala. Ojalá poder visitar México, ojalá Toshi vaya a México de devolver la visita. ¡Carajo! ¡Deja de joder! Saludos Chile, gente de Chile. Por parte de Bala. ¡Tabazo! Se estalla bien ahí Javier Yagami contra un proyectil del Bala. Lo bloquea con la cara. En verdad este Robert es la pesadilla, Yori. Buen derechazo de la King. Buen crossa de Javier. Toma daño. Adelante bien Javier ese salto. Thank you.
Ya, ahí pongo la cara de Javier, ahí pongo el cacharro. Pero advierto que no es nada guapo. No, Javier tiene que llegar a... tiene que cumplir su personal. Tiene que morir, pero con las botas puestas. Muy buen combo de Javier. Tiene que subir a 7 ahora. Tiene que subir a 7. ¡Carajo! ¡No hagas eso, Javier! Te estaban esperando con un especial doble. Ahí midiendo los dos. Cuidado que el bala está pero cargadísimo y con muy malas intenciones tiene bala. Tiene muy malas intenciones bala contra el King de Javier. Ahí, cuidado con los azules, bala. Midiéndose, no se tocan. ¡Uy! Lo agarran ahí. Ahora sí están empates. ¡Ay! Una garra invisible. ¡Bien, Javier! Se pone win. Y sube a 7. 7-16. Tienes que eliminar ese rover, Javier. Acomodé el lugar. Te está dando muchísimos problemas ese rover. Y en realidad Bala empezó jugando deficientemente con rover, pero ahora se ha recompuesto Bala. Lo está jugando de una manera... no sé, no tengo palabras. No tengo palabras para describir la manera como juega Bala con rover. Está excelente. Sí, ahorita me apoyo. Eso fue una champion jugada 2.5. Tremendo conchudo Robert, como la agarra aquí, como si fuese cualquier perra. Ya saben, mañana muchachos coferos peruanos, todos nos vamos a reunir para despedir al Bala, al buen Bala. Mañana nos reunimos, nos vamos a ir al Bichama a levantarnos mujeres feas y a beber alcohol hasta las 8 de la mañana. Todos levántense una mujer horrorosa, una gorda. No, carajo, la tocha es mía. Anónimos. ¿Qué pasó? Y al Cacot, más respeto con la rubia, más respeto. Todos los coferos peruanos invitados mañana al gran juergón con el Bala. La juerga va a ser en el centro de Lima, parece, hasta el momento parece que va a ser en el centro de Lima. La juerga va a ser primero Directorio y luego Bichama. ¿Quién es más guapa? ¿Sincharo o Sandra? Bueno, yo creo que... yo le tengo mucha estima a mi Charito, yo creo que sí es guapísima la Charo. Y esto, y como quien huevea, no me di cuenta,
y Javier gana una más, que esto lo lleva a 8. Ahí está la cara de Javier. Lo que quería ver el público, la cara de Javier, el cacharro. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese puñete le entró por el orto a Yori. Un gran fisting. ¡Arriba, Peruco, Zenay! Jugando en cortito, Robert, ahí, chiquitas. Igual King. Se pegan bastante los dos. No toman distancia. Ahora sí. Claro, ya lo leyó. Lo leyó bien ahí, Javier. Las intenciones, las malas intenciones del bala. De suicidarse con un gancho. Muy bien, empatando las cosas, Javier, ¿eh? Vamos a ver qué hace. Bonito juego de regulares ahí del bala. ¿Por qué Bala cambió de gente? Pues en realidad no estoy muy seguro. Yo creo que el Bala ha cambiado, ha puesto a Robert porque ha apostado que Robert es mal matchup para Yori. Saludos desde el Dojo Miyagi en Colombia, Bala. Mierda, cuántas vueltas que ese Kim parece una licuadora. 5 velocidades ese Kim, ¿eh? Hasta que ya están alucinando la Charo, ya tremendo, ¿sabes? ¿Eh? Oye, Destro, ¿quién eres? Vamos, Javier, vamos. Ahí jugando un cortito, Javier, cerrando, puta. Cuidado. Charo, ¿quieren tu face o tu fono? No tengo. Ah, sí, me gustaría uno, sí, claro. Thank you.
Charo, está rica mamita. Eso es lo que dice la gente. Oye, hagan mejores piropos para Charo, pues, que parecen cobradores de combi, pues. Qué horrible. Ah, eso está mejor. ¿Ustedes creen que Charo es cualquier mujer? ¿Una cualquiera, no? Charo es una mujer honorable. Así que lo menos que se merece es un piropo lindo. Ya, de ahí cuando termine el personal, un receso después del personal, un receso con una modelada de Charo. De frente, de espaldas y de perfil. Bueno, y continuamos con la pelea. King contra King. Ligera ventaja con la King de Bala. Ahí le falla el antiaéreo a Bala y lo agarran. Arremetiendo esa King de Javier. ¿Qué pasó, León? ¿Qué pasó? Oye, un mejor piropo, ¿qué es eso? ¿De dónde has venido, León? ¿De dónde sales? ¿Quién te ha educado? Pareces cobrador de combi, oye, León. Perdón, estoy comentando la mecha. Acortando la distancia hacia el King de Javier. Crisito de Guadalajara. Ahí va, Crisito. Adiós. Ay, Dios. Y con cuatro barras, esto es un bye, bye, bye. Ya no quiero ver esto. Dios santo, no sé cómo lo cayó ese cross-up. Ahí va midiendo y ¡ay! El especial rojo. Muy bien cómo se adelanta la reacción de Bala al salto. Ya te leí, Raxon, ya te leí. Es una cojudez lo que hablas. Ahí el Bala jugando, mixeando con llaves. Eso es algo que creo que le falta a Javier. Mixear más su juego, es puro golpe. Mixear con llaves de la voz.
Cubre bien ese cross. Ay, cómo falla el amarillo, Dios. Qué mal ahí por Javier. Apuesto mi vida a que se va a suicidar con un Neo Max. Ah, no. Masacre en Mordor. Y Bala entra a Match Point. Le queda una pelea nada más a Bala y... ¡carajo! Y se consagra como el mejor copero latinoamericano. Estamos ubicados en Santa Anita, Ate. No convierta ahí, Javier Yagami. Buen gancho. Un otro puñete en el Hortensio. Y acá viene el tabazo. En la esquina, dice Robert. Tremendo daño del Robert. Sí, acá entre nos, yo también creo de que Javier está desmoralizado ya. Ya no tiene esperanza de ganar. Y yo creo que quien lo ha desmoralizado ha sido el Robert de Bala. Robert, un jugador tan poco usado, tan low tier, le ha hecho mucho daño a su Yori, que es lo mejor que tiene. La última carta de Javier, King Kapan. Tiene que meterle un amarillo a King. No puede entrar. Bien, bien tequeado por parte de Javier. No se dejó agarrar ahí. No lo dejan hacer nada, pobre hombre. En la esquina Javier. Y ahí viene el amarillo. Y no logra hacer nada. Ya, esto fue pérdida de moral. ¿Cuánto va, Morel? ¿Cuánto va? Ya, 19-8. O sea, para Bala ya. Sí, tú sí que eres un genio. Por favor, si me has de hacer eso, por favor, la verdad. Y esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Y gana Bala. Bala se consagra como el mejor jugador de COP 13 a nivel latinoamericano. Saludos para Bala, felicitaciones. Felicitaciones también para todos los que concursaron: Javier, Toshi, Tony. Nos vemos mañana en la despedida de Bala. Bala, ¿alguna palabrita, pues? Agradeciendo pues a la gente. Ah, ¿no? Gracias por ver el stream y pues eso es para ustedes, ¿no? Oye, Bala, y dentro de todos los personajes que has tenido, ¿cuál te pareció el más complicado? ¿No? ¿Sin comentarios? Bala. ¿Sin comentarios? Bala. Sin comentarios.
Bueno, y ese fue Bala. Con ustedes, yo me despido. Se despide también Charo, que ya no quiere modelar tampoco. Lo que yo quiero saber, ¿por qué Aurelio de mierda no quiere tomar, huevón? Eso es lo que yo quiero saber. Carajo, no quiero tomar, déjame en paz, ayer ya me la pegué. Pero toma, huevón, es el elixir de la vida. Bueno, yo soy Aurelio y esto es todo. ¿La conecto? Adiós, gente. Sí, Aurelio está zampado, está hecho una mierda y no va a poder tomar. Pero de acá le va a seguir hasta hacer una muerte de mierda. Chao, saludos, todos, saludos. Perulia versus México, México no, lamentablemente. Saludos, saludos. Kiles, saludos.